Ñatas Ñaña Turicuna, Caibuyacuipas, Cusiricuran, Chicpag, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Huasipi, Programa Nacional Paísmi, hasta Huanjantischunca, Pusag, Nio Guaranja, Peruano Cunata, Cay Rural Yacta, Cunapi, Cajunata, Loreto, Ucayali, Puno, Chaisuel Casuyo, Cunapi, Cajunata, Riqui, Yana, Panja, Chaimanta, Sawan, Rima, Napagmi, Caipiña, Cachcan, Ñaña Chanchi, Lizet, Molleta, Ñaña Yay, Menayam, Cachcan, Paimi, Cachcan, Riqui, Coordinadora, Loreto Yachtapi, Programa País, Miris Huasipi. Ñañayay, Anchata Rixikuiki, Kai, Huarebas en Chikmanchaya y Camus Jaikimanta. Señora Lizet, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Muchísimas gracias por enlazarte a la segunda edición de Lenguas Originarias en Ñujanchik. Muy buenas tardes, Analí. Un gusto estar contigo el día de hoy. Señora Lizet, coméntanos, por favor, en qué consiste estas campañas de acción social del programa País. Ah, así es, mira. Estamos iniciando las actividades este 2023. Tenemos programadas 41 campañas de acción social que se van a realizar en Loreto, Ucayali y Puno. Se estima atender a más de 78.000 peruanos a través de 300 puntos de atención. 31 de estas campañas se estarán ejecutando durante este año en la región Loreto. Todo es parte de un proceso de articulación que busca optimizar y garantizar el acceso de los servicios de Estado a los ciudadanos que viven en las zonas rurales y rurales dispersas de la Amazonía, en zonas de frontera y el altiplano. Perfecto. ¿Y qué servicios se brindará, señora Lizet? Muy bien. Como parte del proceso de articulación, participan representantes del Ministerio de Defensa, a través de Marina de Guerra del Perú, Fuerza Aérea del Perú y Ejército Peruano, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con los programas Juntos Pensión 65 Contigo y el Sistema de Focalización, el Seguro Integral de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Mujer, con su servicio Juguemos y el Programa Nacional Aurora, RENIEC, Banco de la Nación, De Vida, los gobiernos regionales de Loreto, Puno y Ucayali, a través de sus direcciones regionales de salud, y la Biblioteca Nacional del Perú. Como verás, es una cartera de servicios bastante amplia que finalmente se materializa después del proceso de articulación en servicios de calidad a través de las plataformas PIA disponibles en la misma comunidad de los usuarios que se encuentran o de nuestros ciudadanos que se encuentran en las zonas rurales y rurales dispersas y de frontera. Perfecto, sabemos que es un trabajo multidisciplinario. Y coméntanos, por favor, ¿cómo se elige a estas regiones para ser atendidos al bordo de esta plataforma PIAS? La estrategia prioriza justamente eso, las zonas donde hay menor accesibilidad a los servicios del Estado. Por eso, en el marco de la estrategia, se prioriza Amazonía y Altiplano. Con los servicios, buscando y orientando los esfuerzos al cierre de brechas. Por eso es que a bordo de las plataformas se llevan atención integral en salud, servicios financieros, servicios de identificación, de protección y prevención contra la violencia, servicios educativos y los programas sociales. También es necesario mencionar que como parte de la cartera de servicios, en las plataformas se va a continuar promoviendo el acceso y el tratamiento a lo que es las vacunas COVID. Hay que tener en cuenta que estamos saliendo de un periodo de pandemia que ha sido bastante duro y que aún estando en pandemia las plataformas han continuado prestando servicios. Ahora estamos retomando nuestra operatividad completa, estamos yendo con una cartera de servicios mucho más amplia, pero no vamos a dejar de promover las atenciones en relación al COVID porque estamos hablando de población que aún es vulnerable a este tema. Por otro lado, el personal y en el marco de la prestación de servicios se han tomado todas las medidas necesarias para que nuestro ingreso sea totalmente seguro a la zona, tanto para nuestros los servidores públicos que prestan servicios, pero principalmente para los ciudadanos a los que vamos a atender. Y esta atención es con pertinencia cultural, hay traductores, intérpretes en las zonas altoandinas como también en las zonas amazónicas. Claro que sí, este trabajo, como te digo, es un esfuerzo de articulación desde el Estado
liderado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa Nacional País. Dentro de la estrategia está incorporado el Ministerio de Cultura, que se encarga de ver todo el componente de pertinencia cultural. Contamos con personal de la zona que, entre otras acciones, realiza el servicio de interpretación. Perfecto. Entonces, buscamos siempre que el servicio que llevamos hacia nuestros ciudadanos sea adecuado al contexto en el que se encuentran en las comunidades. Muy bien, perfecto. Y con pertinencia muchísimas cultural. Claro, por supuesto que tan importante es también cómo vamos a trabajar en las zonas de donde se hablan las lenguas originarias y importante que llegue también los intérpretes y traductores en lenguas originarias. Muchísimas gracias, señora Lizeth Molleda. Hasta otra oportunidad con usted. Muchísimas gracias a usted. Muy buenas tardes. A usted. Chaynaw Kachkañaya.